Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Nos encontramos para mostrarles por fin, o sea, por fin van a tener el pack de mods del señor Kubo. ¿En serio? Así es, compañeros. O sea, si ya se lo quieren ir descargando, lo voy a dejar el link en la descripción. Y pues nada, a ver, primero comencemos. Yo no voy a explicar exactamente cómo instalarlo, porque simplemente es descargarse Forge. O sea, instalarse el cliente y pues ya nada más pasas todos los mods a la carpeta de mods y ya está, se pueden ver un video, hay mucho sobre eso. Y pues nada, a ver, comencemos con este video. A ver, el primer mod, el primero es el de arriba a la izquierda, ¿no? Aquí el de Keystrokes Mod, WASD, ese mero, ese. Sus opciones se activan con el comando Keystrokes Mod, así. Tal cual, le dan Enter y aquí tenemos todas las opciones. El primero pues simplemente es para activar o desactivar. Esto es para mostrar los botones del mouse. Aquí, como ven, ya no se ve el clic izquierdo, la barra de espacio o los clics por segundo. O aquí tengo, por ejemplo, el croma activado, pero si lo desactivo, aquí puedo elegir cualquier color. O sea, tengo que hacer como que una combinación y pues ya me pone el color que yo quise. ¿Saben cómo? Ahí está. De hecho, ese color me gustó, pero no, vamos a dejarlo en croma. Y aquí podemos cambiarle la escala, o sea, como que más grande, más pequeño y así todo el rollo. O sea, es muy sencillo de modificar este mod. Ok, vamos al siguiente. El siguiente viene siendo el Chroma HUD. Es con el que pongo el texto acá arriba, con el que pongo el efecto de pociones. Mira, déjame pongo aquí Game Mode 0, creo que es. Ahí está. Me como esta manzana. Y aquí tenemos todas las... A ver, aquí a la izquierda abajo el Keystrokes se ven como que absorción, regeneración, resistencia y todo ese rollo. Y luego también acá abajo a la derecha tengo mi Twitter, @cubo3_. Esos se... Bueno, también tengo el contador de flechas de abajo a la izquierda, ¿eh? Tengo un montón de cosas con ese mod. Que ese mod es con un comando que, si no mal recuerdo, es este. Chroma HUD, así tal cual. Y le damos Enter. Al inicio puede que no tengan nada. No me acuerdo realmente cómo está al inicio, pero no pueden tener nada. Así que aquí le podemos poner nuevo elemento o mira, nuevo elemento. Aquí le agregamos agregar ítem y ya podemos elegir cualquier cosa. Por ejemplo, que queremos los FPS. Aquí están, ya le damos a back, aquí como están, back. Y ahora lo podemos poner donde queramos, pero que no nos guste ese cuadrito de fondo así como que negro. Ese se puede desactivar aquí en estas opciones de la izquierda. Como vemos, el highlight se activa y se desactiva. Y esto es como que las sombras de las letras. O sea, fíjense bien en las letras y vean, si lo notan, como que se notan más las letras. Y ya con este podemos elegir un color fijo por si acaso. Que en todo caso yo creo que el chiste de este mod es que se puede poner en croma. A ver, no le atino. Croma. A ver, otra vez. Espérense. Fallos técnicos. Y luego la escala, por si lo quieres tener inmenso, pues ahí está, ¿sabes? Y que lo quiero poner por acá, pues ya. Ahí está, pack y ya está. ¿Quién va a querer tener los FPS así? ¿Quién sabe? Pero mira, y por ejemplo si los queremos quitar. Chroma HUD. Le damos un clic y lo seleccionamos. Ahora le ponemos en Edit Element. Aquí casi no se ve por esto, pero aquí dice Edit. Ya le damos Edit. Y ahora le podemos poner en Edit otra vez. Y ahora lo seleccionamos y lo borramos. Deletear. Y ya, back. Y ya lo tenemos pues borrado. Y así son todas las opciones. O sea, por ejemplo, si queremos poner un texto, es muy simple. Le damos otra vez Chroma HUD y nuevo elemento. Y aquí en Agregar ítem le vamos a poner un texto. Un texto, en el texto le podemos poner hola chicos y ya. ¿Para qué poner otra cosa? ¿Sabes? Ahí está, le damos back y ya podemos poner otra vez las mismas opciones. Esto, que le quitamos esto, le ponemos un color fijo y lo ponemos por aquí y ya está, ¿sabes? Pero como no lo quiero, pues lo voy a borrar, así de fácil. Le podemos poner muchas cosas, o sea, eso de la izquierda, el contador de flechas. O sea, muchas opciones las que se pueden agregar con esta opción. Luego también tenemos lo que viene siendo el Old Animation Mods, que este pues es para comer mientras pegas y todo ese rollo, ¿eh? Ya la conocen muy bien. Este es, le damos a ESC y aquí en Animation, arriba a la izquierda, le podemos agregar todo. O sea, todas estas son animaciones de la 1.7 y todo ese rollo. Aquí yo desactivé el 1.8 del tabulador porque no me gusta cómo se ve. O sea, este es lo único que desactivé. Y aquí en este mismo mod tenemos otros mods. O sea, es muy, muy random todo este rollo. Pero aquí si le damos el mods, tenemos el Direction HUD. Que si lo activamos es esta cosita de acá arriba. No sé si se alcance a ver, pero es como que el norte, sur, este y oeste. Y a mí no me gusta tenerlo, así que lo desactivo. Y también tenemos el Toggle Snake.
Aquí podemos activar el toggle snake, el toggle sprint, que se muestre en el escritorio, no, en la pantalla, o que no se muestre y todo ese rollo, ¿sabes? Aquí nos devolvemos. Y en otros, aquí podemos poner que juguemos con la mano izquierda. O sea, son muchas cosas que pues si te pones bien a verlas, pues ahí puedes configurar muy bien lo que viene siendo tu Minecraft, ¿sabes? A ver, ¿qué otro mod tenemos? Ah, pues sí, el 5 Sig mod es con el, o sea, este casi no lo uso porque es con el que pongo, por ejemplo, la armadura. A ver, déjenme, pongo primero el comando de, no, a ver, game mod 1, creo, y me pongo armadura para que vean dónde tengo puesta la armadura y todo ese rollo. A ver, está por aquí y es esto de aquí, y ahora sí vamos a devolvernos a game mod 0. No sé por qué, pero bueno. A ver, esto y los pies. Ahí está. Como ven, lo tengo aquí a la izquierda y a la derecha. No, a la izquierda y a la derecha. Bueno, este mod tiene unas configuraciones muy avanzadas. O sea, si quieren ver totalmente cómo se configura, yo tengo otro video y que yo se los voy a dejar aquí en una anotación a la izquierda. No, a la derecha. Y ya lo pueden ver. Pero por si quieren ver cómo tengo configurado yo este rollo, aquí lo tenemos en ESC, opciones, 5SIG. Y aquí están todo el rollo que podemos meterle, ¿sabes? Aquí podemos desactivar o activar el mod. Y este donde dice personalizar módulos es donde yo configuro todo este rollo. Aquí tengo en el 01, tengo esta armadura, en el 2 tengo esta armadura, los FPS, que las entidades. Esto lo activo a veces, pero a veces no. Y ahorita lo tengo desactivado porque no lo necesito. Y el CPS, que es lo que tengo aquí en medio, arriba de en donde debería ir la experiencia. Ahí tengo los CPS. Y pues nada, o sea, esto se configura muy, muy fácil. Por ejemplo, que no tienes nada y quieres cambiar algo. Que quiero poner la armadura por aquí, ¿no? El casco y el peto. Le pongo añadir nuevo módulo. Le pongo, seleccionando el nuevo módulo, le pongo en opciones. Y aquí le puedo cambiar todo este rollo. Es que, o sea, va a sonar muy, mucho rollo, yo sé, a comparación de otros mods. Pero es que a mí es lo que más me gusta. A ver, sigo explicando. Aquí tenemos, por ejemplo, que queremos agregar los ítems. Aquí en ítems, le damos en ítems, añadir selecciones. Y aquí podemos agregar un montón de cosas. En equipamiento es donde está el casco, lo agregamos. Y el peto también, ¿no? Lo agregamos, ok. Y aquí, como ven, tiene el porcentaje de la armadura. Pero yo no quiero que se vea eso. Entonces aquí en donde dice prefijo, lo quito. No, espérense, ahí no es. Ahí, aquí es, aquí, no, aquí, ok, así, en durabilidad desactivada y durabilidad desactivada, ahí está, listo. Y ahora, no quiero que se vea este texto porque como ven yo no lo tengo puesto, este aquí donde dice mostrar título lo desactivo y ya está. Ahora, nada más sería ubicar la localización, aquí se ve localización, aquí yo nada más lo pongo y lo puedo mover a donde me plazca, ¿sabes? Como si lo quiero poner en medio, ahí lo pongo, ¿sabes? Y ahí se ve. O sea, es un poco molesto, ¿sabes? Si me quito el casco, pues ya no se ve. Y es ese rollo, o sea, déjame lo pongo otra vez. O sea, es como se modifica. Ya si lo quieres quitar, es lo mismo. Te vas a opciones, 5SIG, personalizar módulos. Y este es el módulo que pusimos ahorita, si recuerdan. Entonces lo quiero borrar. Lo doy aquí al menos. Y ya está, o sea, no hay más que decir. Y así igual con los FPS, con... Pues es que realmente nomás tengo los clics por segundo, lo que viene siendo la armadura y el contador de los FPS. Les recuerdo, este pack de mods es para la 1.8.9 con Forge. Por si todavía no lo analizan bien, es para la 1.8.9. Y pues, a ver, yo creo que realmente esos son los mods más importantes. O sea, otros es el Optifine, ese pues ya está de fábrica, ¿sabes? Aquí en ajustes de gráficos, pues ya está todo el rollo de Optifine y por eso tengo la capa, ¿sabes? ¿Qué más? Tendría, a ver, podría checar aquí lo de los mods y tenemos, pues no, o sea, realmente, ¡ah! El Crosshair mod, ese es muy importante, el puntero por el que tanto me preguntan. A ver, este se modifica cambiando la tecla en el teclado, o sea, aquí en opciones sin controles le cambiamos la tecla en donde dice Crosshair y yo, por ejemplo, lo tengo en una tecla aquí que nunca uso. Y ya se me abre todo este menú, o sea, todo este enorme menú. Que aquí, por ejemplo, en Crosshair Type, es el tipo de Crosshair, por ejemplo, que quiero el 2. O sea, es como que un cuadro. O que quiero, por ejemplo, el 1. Es un círculo, o sea, son muchas opciones las que tiene. O el último, que es una locura, o sea,
está un poco raro, ¿sabes? O sea, si quieres lucir un poco diferente, pues este es tu mod. Pero yo prefiero tener este crosshair. El color y todo ese rollo son estos de aquí. Este negro es la línea que bordea al puntero. O sea, si lo ven, si se fijan bien, como que tiene una línea negra alrededor. Luego también tenemos este blanco. Que este blanco es el blanco, pues, del medio, ¿sabes? Luego tenemos estos tres colores que, por ejemplo, estos dos rojos es cuando se ponga rojo si tienes a una entidad enfrente. Y el verde si lo tiene enfrente. Por ejemplo, este es una entidad inofensiva. Y si me acerco, se va a poner verde. O sea, si lo ven, está verde. Miren, para darles el ejemplo. Una entidad buena, se lo voy a editar y se lo voy a poner, yo qué sé, azul, no, morado. Morado, aquí, bueno, esto es más rosa, ¿sabes? Y se pone rosa, o sea, ¿vieron cómo está este rollo? Así funciona. Luego también tenemos como que la opción más chida de todo este mod es el Rainbow Crosshair. Este lo activas y ya está, mira. Ahí como que empiezan los colores a dar vueltas y todo ese rollo. Y lo mejor de todo es que puedes configurar la velocidad, ¿sabes? O sea, si te quieres volver loco, pues ahí está más rápido. Así que, pues nada, yo se lo quito de momento. Se lo voy a quitar y estos son todos los mods que tengo. Si no mal recuerdo, estos son todos los mods y enseñé básicamente cómo se modifican así como que en una manera rápida y todo ese rollo. Y ya ustedes le modifican más o investigan más si quieren configurarlo al 100% así como lo tengo yo. Y pues nada, chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero le den mucho apoyo a este pack de mods. Es como que algo privado que nunca creí que fuera a dar porque está como que muy personalizado todo a mi estilo. Pero nada, o sea, ustedes se lo merecen y aquí se los traigo, compañeros. Así pues ya está, ¿no? Así que nada, chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Recuerda, deja tu like, deja tu comentario. El link de descarga estará en la descripción por si se lo quieren descargar. Y pues nada, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Recuerda, deja tu like, deja tu comentario. Ah, otra cosita. Nunca presiones F3 con este pack de mods. Se crashea. No sé por qué, pero se crashea. Así que nada, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Yo soy Cubo y nos vemos hasta el siguiente video. Un saludo y... espérate, y hasta luego. Y se pone a llover.